¿Pero por qué me tienen que traer aquí si yo no he hecho nada malo? No me tire de ahí que me arruga la ropa, me la ensucia, ¿verdad? ¡Óigame! ¿Cuántas veces le tengo que decir que no quiero volver a verlo por aquí? ¿Se da cuenta? Se lo dije clarito. ¿Se lo dije o no se lo dije? ¡Que el cucho no me quiere ver más por aquí! Esto está como la Rocío, ¿no? Primero lárgate de aquí y después ¡ay, amor, no te vayas! Más respeto con la autoridad. Y esta vez, ¿qué delito ha cometido el señor? No, 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 señor juez. Esta vez el civil no cometió ningún delito. Lo trajimos porque fue testigo de un robo y queremos que declare. ¿Te das cuenta, Lucía? Yo no he cometido ningún delito. Pero es deber de todo ciudadano venir a declarar cuando se suceden los delitos, los problemas. Ah. Por eso, señor, le pido el favor que cante. Bueno. Yo nací en una ribera de la Arauca, vibrador. ¡Silencio! ¡Silencio! Cuando le digo que cante, es que explique lo sucedido. Y usted, señorita, apúntele. ¡No me mate, que yo tengo dos niños, por favor! Señorita, cuando le digo apunte, es que escriba en la máquina. Y usted, continúe con la historia. Apunte ahí, señorita. Mi estaba. Yo estaba. Entonces ya éramos los dos los que estábamos en no, la joyería. No, señor, no, señor. Se dice yo estaba, no mi estaba. Adelante. Yo estaba adelante en la joyería, que no es un lugar donde se hacen joyos, sino donde se fabrican las joyas. Estaba yo, encontrábame allí, cuando de pronto entró un tipo con una cara de rata, así como la de este policía, mire. ¡Al respeto por la autoridad, señor! Y ahí fue cuando el hombre desenfundó el arma y entonces él se la duerme. ¡Celador! Y ahí fue cuando el celador le pegó dos tiros y el oiciso cayó morido en el piso. ¿Y a qué distancia se encontraba usted del oiciso? Yo me encontraba exactamente del oiciso a una distancia de 4 metros, 25 centímetros y 2 milímetros. ¿Y cómo está usted tan seguro de que estaba a 4 metros, 25 centímetros y 2 milímetros del oiciso? Porque yo tomé medidas exactas por si algún día algún estúpido me preguntaba a qué distancia me encontraba del oiciso. Ya. ¡Ey! ¿Qué es eso? Agárrelo allá y métalo a la cárcel por el respeto a la autoridad. ¿Qué tal es?